Muy buenas tardes con todos. Expo Flores y la Escuela de Floricultura les dan la más cordial bienvenida a este evento en vivo. El día de hoy nos acompaña Antonio León, quien abordará el tema de estrategias alternativas para el manejo de la nutrición y enfermedades en ornamentales. En esta charla se tratarán aspectos relacionados al manejo de nutrientes y microorganismos durante esta crisis. Se relacionarán los conceptos de liberación de nutrientes en el suelo y estimulación radicular. Se hablará sobre la microbioma de la rosa y por qué esto es importante. También sobre los métodos para verificar si las herramientas químicas y biológicas son eficientes para el control de enfermedades usando bioensayos dirigidos a botrytis. Y la inducción de resistencia y manejo de calcio como estrategias adicionales para disminuir las enfermedades. Antes de iniciar, les recuerdo que pueden hacer todas sus preguntas a través de la opción que está disponible en la barra que aparece a su derecha. Muchísimas gracias y bienvenidos. Listo, Antonio, le escuchamos. Muchísimas gracias. Listo, María José, muchas gracias por la introducción y la invitación. Voy a compartir mi presentación. ¿Estamos listos, la ves? Sí, ya la veo. Bueno, muchas gracias a todos los que pueden asistir vía esta herramienta, ¿no es cierto? Qué bueno podernos por lo menos comunicar por medio de internet. Lo que sugiero, María José, es voy a dar la charla y voy a hacer algunas paradas durante la charla. Y en esas paradas podemos ver si hay alguna pregunta para solventar sobre esa temática. Porque como son temas diversos, voy a ir más bien solventando las preguntas por partes. ¿Te parece? Sí, está muy bien. Bien. Bueno, muchas gracias, Expo Flores, por la invitación. Siempre es un gusto participar en los eventos que ellos organizan. Me siento bien afín al sector, ya que yo alguna vez también fui productor de flores hace mucho tiempo. Y todavía seguimos haciendo cosas con flores, como van a ver el día de hoy. Hemos tomado esta temática sobre estrategias alternativas para el manejo en crisis de la nutrición y enfermedades en rosas. Y voy a topar algunos aspectos, puntualizar algunos aspectos. Ya ha habido algunas charlas anteriores a la mía que han tratado sobre algunos temas relacionados a esto, pero quisiera un poco más explorar algunas otras posibilidades y acentuar algunas. Bueno, contexto de la problemática ahora, no hay ventas, el 90%, se estima que el 90% de la producción está destinándose a la compostera, 10% algo de lo que se pueda vender, y esa es la problemática. Ahora, dentro de la charla de hoy, para enfatizar, voy a concentrarme en la producción de rosas, que como por el motivo de que es el perenne, el cultivo perenne que más tenemos bajo invernadero aquí en el Ecuador. Y por tanto, ese me voy a enfatizar. Si hay alguien de producción de flores de verano, básicamente serían otros lineamientos. Como son de ciclo corto, tendrían otros lineamientos frente a estas alternativas, pero me voy a concentrar en lo que es rosa. Si hay alguna otra pregunta de flores de verano y si puedo contestar, bienvenido, ¿no? Bien, entonces en la problemática no, la demanda disminuye, pero ¿qué inmediatamente debemos hacer? Entonces, la una es reducir la producción temporalmente. Y dentro de ese brazo se ha discutido en otras charlas sobre podas, sobre manejo de la nutrición y manejo del agua. Y lo que no se ha topado, bueno,
parcialmente se va a desmanejo del ambiente. Por otro lado, tenemos otro brazo que es disminuir los costos. O sea, tenemos obviamente que disminuir los costos. Y uno brazo principal es disminuir la mano de obra en este entorno. Como saben, el 50-60% del costo del producto en sí es mano de obra. Entonces, es uno de los temas que se va, indudablemente se va a topar o ya se han topado revisiones en ese punto. Yo no voy a topar en eso porque esa no es mi área. Yo lo que sí voy a topar es algo sobre disminuir costos en insumos y especialmente en lo que son fertilizantes y agroquímicos. Bien, entonces ese es más o menos el esquema en donde nos vamos a ir moviendo. Para continuar, bueno, y todo esto en un entorno de riesgo en las importaciones de insumos. También estamos, como saben, en esta crisis causadas por esta pandemia. Las fronteras se están cerrando, no solo de salida, sino también de entrada. Entonces, hay un cierto riesgo de que las importaciones de insumos también se limiten. Entonces, todo ese entorno ha llegado a ser muy dramático y tenemos que tomar acciones. Una vez más, digo, estas ideas que voy a comentarles o el conocimiento que voy a compartir no es mi forma de ver la problemática. Basado en lo que tengo un poco de experiencia y investigaciones que hemos hecho, puede haber otras sugerencias, etcétera, que sería bueno luego discutirlas. Para comenzar, estos dos colegas, los conozco ya de hace años, José Manuel Manzanares y Harold Zúñiga, dieron una charla hace 2 semanas o 3 semanas, me parece, hablaron sobre el manejo justamente de la nutrición y manejo de plantas. Ellos son técnicos de muchos años y asesores. Y voy a enfatizar algo de lo que ellos ya comentaron para partir de ahí, ¿no es cierto? Los que no pudieron ver esas charlas, esta charla está, me parece, que colgada en YouTube. Entonces, pueden revisar esto que han comentado José Manuel y Jaro. Algo que se comentó, y ahí había algunas posiciones sobre las podas. Básicamente, uno decía podar a nivel de manzana, muy bajo, otros a nivel de primer piso. Eso ya va a criterio de cada técnico. Todo va a depender, como se dice, de este concepto de diferenciación. Si una variedad la necesitas o ves que no hay mucha demanda y todavía que se viene verano, y eso vamos a puntualizar ahora, podrías podar más abajo para poder seguir formándola. Y hay otra diferenciación en las variedades que todavía algo sale para poder seguirlas manteniendo a un piso más arriba. Otra cosa que puntualizaron ellos es separar las variedades premium, las de estándar y los rojos. O sea, ¿qué es lo que debemos nosotros focalizar o qué es lo que, cómo debemos trabajar? No es lo mismo trabajar en estas tres categorías que ellos han categorizado. Y otra cosa que puntualizaron es no es lo mismo trabajar en plantas nuevas que en plantas viejas. Por tanto, tiene que haber una separación en el manejo de la poda y en el manejo de la nutrición. Punto número 3, reducir la lámina de riego de 10.000 de 1.000 a 1.600 litros cada semana, reducir a la mitad. De 800 a 900 litros cada semana. Eso es lo que está recomendado. Ahora, eso va a disminuir el metabolismo y va a hacer que las plantas tiendan a crecer menos. Pero eso, en mi modo de ver, es parte de la solución. Como vamos a ver, mucho está delimitado también por la temperatura. 4, la fertilización reducida por bloques, kilogramos por hectárea por año, 2 a 3 veces fertilizaciones por semana. Esa es la sugerencia que se hace. Generalmente, como ustedes saben, se fertiliza 5, 6, hasta 7 veces por semana fragmentado, dando lugar a que se llegue a unos valores.
Dentro de las podas, esto es para tener claro los pisos. Dentro de esto, básicamente aquí está la zona de corte. La idea era podar ya sea abajo para seguir dando lugar a una nueva formación de mata y, o podar sobre el inicio del punto de corte, ¿no? Entonces, todo eso va a depender de estas puntualizaciones que me parecen bien que José Manuel y Harold han establecido. Dentro de lo que puntualizó José Manuel también en la parte para abrir la charla, habló de algunos parámetros de fertilización. He sacado esto en una tabla y es en kilogramos por hectáreas por año de los nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, 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 ¿no? Y acá está la nutrición reducida. Esta es la nutrición normal y esta es la nutrición reducida. Ahora, él también postula algo sobre variedades en venta. O sea, la variedad reducida sería para las variedades que no se van a vender y las variedades en venta serían las que algo salen y para poder sostener la producción. Sí, eso es, eso, esto está muy bien. Y dentro de las reducciones, si calculan reducciones en la reducción, en la fertilización reducida versus la fertilización normal, estamos hablando desde un 42, 45, algunos hasta el 70%, 80% de reducción. Y eso va a dar lugar también al detenimiento de el metabolismo y el crecimiento de las plantas, por supuesto. Pero también hay que ser puntuales, las plantas van a sufrir, o sea, no es lo mismo todos los cuidados que hemos venido dando durante este tiempo. Y si es que reducimos básicamente mantenimiento de yemes, reducimos nutrición, reducimos el control de ambiente, etcétera, las plantas netamente van a sufrir. Entonces, no es que podemos mantener las plantas tal cual como las podíamos tener en un sistema muy bien tratado. Entonces, dentro de esta reducción, lo que yo postulo es que podemos ir aún más, podemos ir al 50-60%. Y me va a decir, este tipo está loco, ¿cierto? O sea, ¿cómo es que va a mantener y luego para recuperar eso va a ser difícil? Lo que yo... Y bueno, esto es lo que ustedes saben. Aquí en el Ecuador se invierte de 1.300, en promedio, $1.300 en fertilizante por hectárea por mes. Ahora, ¿por qué irnos a 600 por hectárea por mes? Entonces, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Cómo es que podemos sostener eso? Y queremos llegar a que las plantas no se mueran o se estresen demasiado, pues que no podemos recuperarlas o vamos a recuperar en muy largo tiempo. Entonces vamos a entrar con dos conceptos principales. Uno, tomar lo almacenado que se encuentra en el suelo, ¿no es cierto? Y para eso vamos a trabajar con la fisiología de la planta y con el suelo. Y el segundo concepto, sí, María José. Sí, disculpe que le interrumpe. ¿Podría tal vez minimizar la ventanita ¿Está? esta? Sí, Ah, ya. por ya. Ya, listo. No Muchas sabía gracias. que salía para ustedes eso. Sí, Ya, gracias. disculpa. Ya, entonces el primer concepto es tomar lo almacenado en el suelo, ¿no es cierto? Y el segundo concepto es reducir la fertilización, que se lo tiene que hacer para reducir costos, ¿no es cierto? Y para reducir la velocidad de crecimiento, pero mejorar la eficiencia. ¿Sí? Entonces, esos dos conceptos son los que vamos a ir trabajando al inicio de esta charla. Entonces, si cogemos un análisis de suelo y nosotros vemos, la generalidad es que si los parámetros, bueno, aquí están unos dos bloques, la generalidad es que tú puedas ver que los niveles de nutrientes se encuentran entre altos, suficientes o en exceso. Okay. Algunos, bueno, bajos, pero la mayoría de nutrientes se encuentran en exceso o altos o suficientes. Generalmente este laboratorio trabaja con soluciones extractantes de orce modificado, ¿cierto? Entonces, me sacó muchos de los nutrientes que se encuentran en la matriz del suelo.
Entonces, un ejemplo de que hay nutrientes, hay el reservorio de suelo que contiene nutrientes, que es como una cuenta de ahorros. Nosotros tenemos en la cuenta de ahorros ahí los nutrientes, y ahora que tenemos crisis tenemos que hacer uso de esos nutrientes adecuadamente. Tampoco nos vamos a quedar sin nada, ¿no es cierto? O sea, tenemos que ir sacando de a poco. Igual, como vamos a ir poniendo, vamos a ir mejorando la disponibilidad y de estos nutrientes. Esto también Cristian Torres, la anterior semana también dio una charla, y es la misma tónica. Presentó esta lámina que me gustó, donde él cogió varios análisis y mostró que realmente el reservorio del suelo tiene niveles altos, 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 altos de casi todos los nutrientes, ¿cierto? O sea, y esto sí es un análisis, de hecho, lo que puntualizó con solución extractante a base de agua, o sea, básicamente. Entonces, quiere decir que sí tenemos los nutrientes. La tónica es que la mayoría de fincas tienen estos nutrientes y que podemos hacer ese juego de uso sobre ellos. Ahora, la mayoría de fincas tienen almacenados nutrientes en el suelo, pero debemos hacerlos disponibles. ¿Ok? Y ahí viene el primer concepto, tomarlo almacenado en el reservorio del suelo. Ahora, ¿cómo desbloqueamos estos nutrientes del suelo de una manera amigable con el ambiente? Tampoco, o sea, no podemos tampoco ser muy agresivos. La idea es remediar y hacer un biotrabajo sobre el suelo de una manera más sostenible. Entonces, yo voy a ir directo. Lo que hemos trabajado mucho es sobre acondicionar con ácidos húmicos y fúlvicos, ¿okay? Dentro de esto, los ácidos húmicos y fúlvicos son la descomposición de la materia orgánica y la última descomposición de la materia orgánica. Entonces, al final del día, sustancias largas de carbono y una corta de carbono, las cuales pueden ser utilizadas como acondicionador. ¿Okay? Y estas también van a tener el efecto de liberador de nutrientes. Uno también tiene sujeto quelatante. Ahora, una distinción de los ácidos húmicos y fúlvicos también es que los fúlvicos son solubles en fase ácida y los húmicos son insolubles en fase ácida. Ahora hay una nueva generación de ácidos húmicos, los cuales también son solubles en fase ácida. ¿Okay? La evolución de los nuevos ácidos húmicos es que toleren más pH más ácidos. ¿Okay? Eso es nueva tecnología, la cual está siendo ya comercializada en todo el mundo. Estas son las moléculas para dar una impresión de lo que son los ácidos húmicos y fúlvicos. Un ácido húmico, una molécula muy grande, brazos, los cuales además puede quelatar nutrientes. Y el ácido fúlvico también tiene sus pequeños bracitos, los cuales también puede absorber o quelatizar nutrientes. Entonces, al pegarse con cationes, por ejemplo, aquí formamos los humatos, y al pegarse con cationes, como el calcio, por ejemplo, podemos formar fulvato de cálcico. Dentro de esto, yo es otra lámina de Cristian que tomé, me gustó esta porque ya la parte estequiométrica, la parte química, toma cómo solubiliza básicamente los ácidos húmicos en el suelo y el aprovechamiento que se utiliza. Entonces, tenemos los precipitados insolubles de fosfato de calcio, llega el ácido húmico y se disocia en humato cálcico más fosfato de hidrógeno, ¿no es cierto? Y esa es la idea, o sea, formar estos complejos, los cuales son aprovechables para las plantas, liberando estos precipitados que se encuentran en el suelo. Lo mismo pasa con el ácido fúlvico, ¿ok? Entonces, dentro de esto, una de las estrategias, una de las más amigables es la materia orgánica, pero la materia orgánica en forma más disponible y más de forma más, digamos, en la última proceso de la degradación de esta. ¿Ok? Entonces, esa es la una estrategia. Ahora, dando un poco más de datos sobre esto, es decir, sino también ver la evidencia, aquí me pasó el ingeniero José Contreras unos datos donde habían sacado disponibilidad de fósforo después de la aplicación de ácido húmico y fúlvico.
durante algunos días del tratamiento, ya sea en suelo ácido o en suelo alcalino, miren. Y la liberación, por supuesto, de, aquí están las dosis de ácido húmico, HSQ humic acid, a 4 kilogramos por hectárea, 8 kilogramos por hectárea, y vean la diferencia también. Entonces, hay una respuesta también diferenciada si es de suelo ácido o si suelo alcalino. ¿Okay? Pero en los dos realmente logra liberar estos nutrientes que se encuentran disponibles en el suelo. Y como ejemplo, aquí está el fósforo. Nosotros hemos medido aquí, nosotros hemos visto 700, 800, hasta más ppm inmóviles en el suelo, y de esto el 10% está disponible. Con la incorporación de ácidos húmicos hemos llegado luego de algunos meses a medir y bajamos de estos 700, 800 a 100 ppm, ¿okay? Ya en suelos ecuatorianos. Otra cosa que beneficio de los ácidos húmicos es que aumenta la actividad microbiana del suelo. O sea, si tú mides la respiración del suelo, hay cómo medir la respiración del suelo, o sea, cuánto CO2 transpira por miligramos por kilogramo por día. Tú ves si con las aplicaciones de ácido húmico antes y después comienza a haber mayor actividad microbiana. O sea, los microorganismos son los que van a respirar y van a emitir este CO2. Entonces, por tanto, el ácido húmico es fundamental para activar también la vida bacteriana y la vida microbiana. Y este es uno de los factores donde vamos también, además de solubilizar por medio de la parte química, también vamos a activar los microbios para poder fortalecer el sistema radicular y solubilizar los nutrientes. O sea, tiene su doble función, digamos así. Otro ejemplo de la literatura, aquí están varios años también, y se ve la ureasa, la actividad de la ureasa, que es otro parámetro para medir actividad en el suelo. Y lo que se nota, lo que se ve es cómo va subiendo. Los suelos que fueron tratados con ácido húmico van subiendo la actividad microbiana, ¿okay? Y esto es también durante varios años en este ejemplo, ¿okay? Entonces, y el último ejemplo que les traigo es, por ejemplo, aplicaciones de ácido húmico aumenta la actividad microbiana y específico de globus, ¿no es cierto?, de estas especies de micorrizas. Entonces, es otra de los ejemplos que no solo la actividad microbiana en general se ve beneficiada, también los benéficos, un benéfico como la micorriza se ve beneficiado con aplicaciones de ácidos húmicos. ¿Okay? Entonces, en general, tiene un doble propósito, liberar nutrientes, formar estos humatos, fulvatos, ¿no es cierto?, que liberan los nutrientes importantes y también incrementar la actividad microbiana. Entonces, consideraciones sobre esto, sobre ácidos húmicos y fúlvicos, antes de que salgan a comprar todos los ácidos húmicos y fúlvicos del planeta y del Ecuador, ¿no es cierto?, y desabastecernos. Lo que debemos hacer es buscar fuentes de calidad y concentración. Ese es uno de los parámetros. Hay una serie de ácidos húmicos en el mercado. Hay, por ejemplo, botellitas de ácido húmico que te venden al 5 o 10%, claro, está bien, ¿no es cierto? Pero busquen fuentes realmente que estén a sobre 70% de ácido húmico fúlvicos, porque eso les va a dar la mayor concentración y el mayor poder de liberación. Las dosis que manejamos de 4 a 8 kilos por hectárea, eso es lo que hemos experimentado y eso es lo que hemos tenido en resultados. Puede ser menos, sí, pero el efecto es menos consistente dentro de las fincas que se prueban. Otra cosa, que sean solubles. Como saben, ácidos húmicos, y especialmente los que vienen de base de leonardita, son insolubles, y hay otros ácidos húmicos que se les tira o se les aplica directamente sobre la cama. En este caso, se puede utilizar ese tipo de enmiendas más insolubles
Eso incurriría más en mano de obra. Entonces, hay ácidos húmicos los cuales son solubles y los cuales hay como mandar por sistema de goteo, ¿sí? Y debe ser un buen ácido húmico sin riesgo de que se tape, ¿cierto? O sea, al final esto, mandar por sistema de goteo nos garantiza de que tengamos la aplicación correcta y no ocupamos eso en la mano de obra, ¿sí? Y que se puedan solubilizar y estables a pH ligeramente ácido también. Eso es importante también, ¿no es cierto? Porque muchas veces se los manda con ácidos para regular el pH del agua y los carbonatos. Entonces, consideraciones tomen en cuenta porque es importante que esto se dé para tener un resultado. Ahora, dentro del concepto número dos, reducir la fertilización pero mejorar eficiencia. Entonces ya vamos topando que el ácido húmedo es un elemento que nos va a ayudar a acondicionar ese suelo, liberar los nutrientes. Pero ¿qué pasa si es que no tengo boca donde, o no tengo las raíces necesarias para poder absorber esos nutrientes? Y entonces, sí, vamos a reducir. Por tanto, vamos a tratar de utilizar lo que se pone, más lo que está en el suelo para poder suplir las demandas. Ahora, debemos aumentar la masa radicular, ¿sí? Y eso muchas veces nos olvidamos de la raíz y solo se piensa que la raíz tiene funciones de anclaje y funciones de nutrición y absorción y para de contar, ¿no es cierto? Y algunos investigadores realmente se olvidan de que ahí existen las raíces. Y las raíces de las plantas son todo. Es como un cerebro y es por eso es que muchos comparan tejidos neuronales humanos. Por ejemplo, hay un investigador italiano que compara el tejido neuronal humano con la de las raíces y saca algunos modelos, etcétera. Me pareció interesante la propuesta, un poco extremo también, pero es así, buscamos el cerebro de las plantas, ¿no? Entonces, porque también cumple función de balance hormonal, aquí se producen citoquininas, ¿no es cierto?, que son importantes para movilizarse hacia la parte superior y dar el empujar el crecimiento y la diferenciación de tejidos, defensa e inmunidad. ¿No es cierto? Delimitan mucho de eso. Lo que se percibe en las raíces puede subir hacia las hojas e inducir resistencia. Comunicación. Se sabe que a través de las raíces las plantas se comunican y los conectores son, por ejemplo, las micorrizas. Almacenaje. Pueden almacenar las raíces nutrientes, pueden almacenar azúcares, tipos de almidones, ¿no es cierto? O sea, acondiciona también el suelo, no es una dinámica, no es solamente un tejido que absorbe nutrientes. La raíz también exuda nutrientes y estos nutrientes van a ser disponibles para los microorganismos y los microorganismos van a trabajar en beneficio también de la planta. Entonces, este acondicionamiento, porque exudan ácidos orgánicos, ¿no es cierto? Los cuales estos van a tener una dinámica con los microorganismos y estos en beneficio van a trabajar también para la planta. Ok, eso vamos a ver algo posterior ya cuando hablemos de microorganismos. Y bueno, la fijación de liberación de nutrientes, ¿no? O sea, no es solamente que la raíz no hace nada y solo toma, ella también puede crear estrategias para liberación de nutrientes. Claro ejemplo es el hierro. Cerca de la raíz de la planta, estos ácidos orgánicos que son oxidados de la planta bajan el pH y hace el hierro disponible para su asimilación. ¿Okay? Entonces es una dinámica mucho de la raíz. La raíz tenemos que estudiar más y realmente es uno de los temas que se ha dejado mucho de lado porque es muy complicado, o sea, es más complicado estudiar la raíz que la parte aérea, que es lo que vemos. Entonces, todos buscamos esto, ¿no es cierto? O sea, vamos al campo y estamos, qué fabuloso, ¿no es cierto? Así es como deberíamos estar porque tenemos, las raíces están explorando la cama, tiene toda la capacidad de absorción
de nutrientes, agua, y eso va a traducirse en la parte superior. Pero cuando vamos al campo, caminamos y vamos observando, lo primero que cuando me invitan a conocer una finca, yo lo que reviso son las raíces, porque me interesa mucho saber el estado de salud de estas raíces. Y cuando escarbo, cuando veo, veo que las raíces, algunas a veces no se encuentran en muy mal estado, no se encuentran. Por ejemplo, en este caso, siempre me gusta poner esta foto, en donde pudimos sacar las plantas como una yuca. No sé si ustedes algún rato han cosechado yucas, pero solamente se las arranca del suelo. Entonces, esa es la proporción de área foliar y área radicular. ¿Ok? Entonces, la rosa es realmente muy bondadosa y para poder producir en esas circunstancias. O sea, sigue produciendo, aunque tengamos una base radicular, un área radicular bastante incipiente. Pero eso no es la tónica. O sea, al final, aquí lo que están supliendo muchos de las fincas es, aparte, foliares, ¿no? Un foliar nutricional, de cual eso va a dar la nutrición de maquillaje, pero la base de la raíz se encuentra muy, muy deteriorada. Entonces, vean esto. Claro, eso es lo que no queremos. ¿Okay? Entonces, este aumento de la eficiencia en la nutrición, a bajarnos más, ¿no es cierto? Necesitamos explorar, necesitamos que esas raíces exploren el campo, exploren los nutrientes. Okay. Y para eso le voy a dar algunos conceptos ya viejos. O sea, si ustedes buscan si quieren les comparto esta presentación, le puedo dejar con María José, ¿no es cierto? Miren, este es un reporte del año 87 y este reporte es una tesis de doctorado que habla de estudios anteriores, es de la Universidad de Wageningen, donde habla sobre las raíces, la producción y los nutrientes y el uso eficiente de los nutrientes. Entonces, está disponible en internet, también lo pueden buscar. Entonces, el primer concepto, bien, del año de Schurman es que a raíz que la parte foliar crece, el brote crece, también la raíz crece. Pero enseguida que el brote comienza a disminuir su proporción, también la raíz comienza a caer su área. Están relacionados la parte radicular y la parte parte foliar. Y eso es importante porque siempre hacemos podas y ahorita que vamos a hacer podas más para poder drásticas, para poder detener la producción, vamos a perder o vamos a incurrir en también la pérdida de raíces. Y si perdemos raíces, vamos a perder ese poder de exploración, los cuales no va a lugar a que se estresen las plantas porque ya vamos igual a reducir la nutrición. Entonces, si ustedes se ponen a analizar este estudio, por ejemplo, aquí hay un estudio de respuesta de fósforo, la producción de biomasa y raíces. Son gráficos extremadamente, al parecer al inicio complicados, pero no es nada complicado. Es el gráfico dividido en cuatro y cada uno tiene un componente. Entonces, por ejemplo, aquí están comparando en la parte derecha superior el fósforo o la adquisición de fósforo versus básicamente el peso del brote foliar. Y claro, a medida que ponemos más fósforo, más brote en la parte foliar. Pero si vemos en la parte superior de abajo, lo que podemos observar es la comparación de la adquisición de fósforo versus el peso de la raíz. ¿Okay? Entonces, ¿qué vemos? Que básicamente a mayor masa radicular, mayor absorción de fósforo. Está la curva así. ¿Okay? Entonces, a mayor masa radicular también va a haber mayor exploración de nutrientes y, por tanto, va a haber mayor retribución en la parte aérea. Estos ya son conceptos viejos, ya están en 1937, ¿cierto? Pero siempre hay que tomarlos como base para lo que se está mencionando. ¿Okay? Bueno, los otros dos componentes son más sobre aplicaciones, ¿no es cierto?
¿no es cierto? Y ya. Y bueno, ese mismo estudio también habla sobre producción de parte foliar, ¿no es cierto? Materia seca versus raíces. Y lo que me gustó de este estudio es que también hacen varios de estos análisis, o esas curvas que ellos hacen, hacen en base de análisis sin nutrientes, sin NPK, solo con fósforo y potasio, con todos, con dos veces nitrógenos y una vez fósforo y potasio, en condiciones de sequía, en condiciones de humedad y muy húmedo, etcétera. O sea, hacen una serie de comparaciones. Y lo que sacan son estas curvas. Y claro, la misma tendencia a mayor raíz, mayor masa foliar. Pero hay diferentes tipos de escenarios. O sea, en la curva de abajo, donde vamos a tener mayor raíz, pero menos expresión de base radicular, tienes una proporción 1 a 5. Quiere decir que tienes 1 de parte foliar y 5 de raíz. Y donde tenemos la mayor capacidad de producción es donde tenemos la proporción 1:15. O sea, imagínense en este estudio de 1895. Han determinado que necesitan 15 veces más raíces para obtener la mejor potencial de producción. ¿Ok? Entonces, ese es el concepto que les vengo a dar con algo de datos. Bien, esa es la primera parte. O sea, hemos visto ácidos húmicos, hemos visto algo de exploración de raíces, ¿no es cierto? Y cómo puedo yo estimular raíces, ¿no es cierto? Cuando están los enraizantes, pero también en combinación muy bien, o en asociación muy bien con los ácidos húmicos, como ya vieron, levanta la vida microbiana, están los microorganismos benéficos, ¿cierto? Que además que es otra forma de proteger y aumentar la masa radicular y este poder de exploración que todos queremos. Todos quisiéramos tener raíces sobre el gotero y claro, después me van a decir, bueno, nosotros producimos tallos, pero no producimos raíces, ¿no es cierto? Sí, pero eso se ve en retribuido en la productividad, en la producción luego posterior. Ahora, pues, por cierto, no necesitamos ahorita producción, yo sé, pero tenemos que ir trabajando. Esto no es de la noche a la mañana, no es que podemos tener raíces o este sistema radicular de la noche a la mañana y muy rápido. Por tanto, si podamos, perdemos raíces, tenemos que restituir nuevamente cuando estemos listos para producir nuevamente y cuando ya tengamos demanda. ¿Ok? Bien, ahora, esta es la última temática antes de hacer la parada y tener algo de preguntas. Estamos hablando de microbios y algo que les voy a compartir antes de entrar a las preguntas es lo que estamos haciendo acá en la Universidad de San Francisco sobre los estudios de los microbiomas. Bueno, los microbiomas, ¿qué son? Son todos los microbios asociados a la planta. Y bueno, como hay microbiomas humanos, microbiomas animales, microbiomas en otros complejos, también hay microbioma de las plantas. Perdón un momentito. Entonces, podemos tener microbios asociados a la filósfera, a las hojas, a la endósfera, o sea, endofíticos que entran dentro de las plantas y viven dentro de las plantas, o los de la rizósfera asociados a las raíces. Entonces, estos microorganismos que se asocian a los tejidos son específicos, muchos de ellos. O sea, son ciertos microorganismos, ciertas bacterias que se asocian netamente a un tejido. Los microorganismos que están en la raíz muchas veces no son los mismos que están en las hojas o que están por dentro, que son endófitos. Ahora, los microorganismos en el suelo están muy relacionados a la materia orgánica y, por supuesto, uno, la materia orgánica se encuentra en la parte superficial y, por tanto, la mayoría de microorganismos, la biomasa de microorganismos se va a encontrar en la superficie. Pero si se encuentran en lo profundo es porque se encuentran
asociados a la raíz. O sea, donde haya raíz va a haber asociación de microorganismos porque la raíz le va a proveer de esos nutrientes a los microorganismos para poder sobrevivir. ¿Ok? Entonces, primero, materia orgánica es importante. Ya vemos el impacto que tiene esto, por ejemplo, los ácidos úmicos y fúlvicos. Pero también la raíz juega un papel importante en proveer o nutrir estos carbono para estos microorganismos. Y dentro de esto, la rizósfera es importante. Estamos hablando de raíz, ¿no es cierto? Necesitamos extender. Entonces, hay una interacción importantísima entre la microbio y la planta. Y se estima que del 10 al 30% del carbono fijado en la fotosíntesis es exudado por la planta. O sea, aminoácidos, azúcares, especialmente ácidos orgánicos también, se exudan y esos son aprovechados por los microorganismos y en retribución los microorganismos también tienen el poder de solubilizar o entregar ciertos beneficios. Entonces, yo como planta, si fuera ingeniosa, ¿no es cierto? No invertiría yo el 30% de mis recursos en algo que no voy a necesitar. Pero realmente las plantas están diseñadas para eso, han evolucionado, coevolucionado con los microorganismos y saben que tienen que entregar el 30% de su sueldo, digamos así. Ahora que es día de pago de utilidades, ¿no es cierto? Hablemos un poco más en ese término. Básicamente, el 30% tiene que invertirlo en el tema de nutrientes y el carbono entregado hacia los microorganismos. ¿Okay? Entonces, no es solamente de una vía. Y a medida que nosotros nos alejamos en distancia, ¿no es cierto?, de la raíz, también las poblaciones de microorganismos bajan. A medida que nos acercamos en milímetros hacia la raíz, las poblaciones suben. O sea, está muy relacionado a la materia orgánica y a la actividad en la rizósfera. Por supuesto, no solo hay bacterias, también hay hongos, hay algas, hay una microfauna, hay virus, etcétera. O sea, todo eso convive en un sistema y les voy a dar una pequeña reseña sobre esto. En esta composición, especialmente del suelo, están pegados a coloides, ¿no es cierto? Arcillas, arenas, están trabajando con ciertos tipos de mecanismos, ya sean nitrificando, ¿no es cierto? Ya sea aprovechando el azufre, las sulfatos reductoras, o sea, todo se encuentra en un modelo de dinámica ecológica. Ahora, lo interesante de esto, si nosotros aislamos microorganismos del suelo, podemos obtener una serie de aislados, ¿ok? Como ven, una gran diversidad. Pero en esta gran diversidad, se estima que solo el 1% es cultivable. O sea, quiere decir que solo podemos el 1% poner sobre un plato petri o cultivarlo sobre un plato petri. El 99% no es cultivable. Entonces, porque no es cultivable, no sabemos mucho sobre su función, no sabemos mucho sobre su dinámicas en el ecosistema. ¿Okay? Entonces, todavía queda mucho por explorar. Ahora se está haciendo muchos esfuerzos para crear nuevos medios de cultivo para cultivar lo no cultivable. Ese es uno. Y la otra es utilizando herramientas de ADN para poder entender. Entonces, ¿por qué es importante esto? ¿Por qué es importante? ¿Por qué nosotros estamos invirtiendo recursos? Estos son recursos que se están invirtiendo con fondos internos acá de la universidad para entender el microbioma de la rosa. ¿Okay? ¿Por qué sería importante esto conocer? O sea, solo nos quedamos con el bacilos, nos quedamos con la tricoderma, nos quedamos solamente con las micorrizas. Yo no creo. O sea, tenemos que entender también qué la rosa, qué microbios se asocian con la rosa y qué podríamos obtener de beneficio para una estabilidad inmunitaria y estabilidad también de salud vegetal. Entonces, en este estudio que se lo hizo, se secuenció, fuimos a Cayambe, fuimos a una finca y sacamos muestras de suelo y de raíz. Estos son resultados que llegaron ayer, ¿no? O sea, no, tampoco no es que
Si está viéndome la finca, me va a decir, oye, ya ha sacado los resultados, no me has mostrado. Estos resultados llegaron ayer y traté de incorporarlos lo mejor posible para poder darles una pequeña foto de lo que está pasando. Entonces, lo que se hizo fue extraer ADN del suelo. Ahora hay unas nuevas técnicas de secuenciamiento, que es NGS, Next Generation Sequence, donde se secuencia todo lo que está disponible en esa muestra, y luego con un poder bioinformático muy alto se puede sacar la identidad de lo que está ahí. Entonces, aquí podemos saber no solo lo que podemos cultivar, sino también lo no cultivable, lo que se encontró en esa muestra. Conjuntamente con Darío Ramírez. Darío Ramírez es el estudiante de doctorado que está realizando, investigando ahora el microbioma de la papa, pero él es interesado en el microbioma de las plantas y está colaborando también en el estudio del microbioma de rosas. Trabaja en la parte de bioinformática y ha lanzado estos primeros fotos de lo que está pasando con el microbioma de la rosa. Primero, el microbioma, estos microbios, especialmente esta es la figura de la parte bacteriana. Hay microorganismos que se asocian solo en la rizósfera y hay la proporción de microorganismos que se asocia hacia la parte suelo. Los circulitos son, esto es un análisis de componentes principales. Tienes el principal 1 y principal 2 y lo que se ve en las fracciones. Entonces, aquí vemos la rizósfera, es uno de los componentes y este es el otro componente que es el suelo. Entonces se ve que es estadísticamente significativo, se asocian los unos y los otros. ¿Qué quiere decir? Que hay microorganismos solo de rizósfera y hay microorganismos solo de suelo. ¿Ok? Y están separados. Entonces son dos comunidades distintas o se encuentran en diferente proporción. Pero también lo que sacó Darío es que también existe su componente varietal. O sea, tenemos solo microorganismos que se encuentran en el Explorer, solo microorganismos que se encuentran en la Freedom y solo microorganismos que se encuentran en el Natal, sin injertar todavía. O sea, quiere decir que lo que estamos observando es que hay mucho más dinamia también, no solo por la proporción rizósfera-suelo, sino por la variedad. Y recuerden que todos estos fueron injertados en Natal Brier. O sea, está haciendo algo la variedad que fue injertada sobre Natal, que cambia el microbioma de la rizósfera y del suelo en esta proporción. ¿Okay? Entonces, es interesante lo que se puede lograr hacer del punto fundamental. Luego, se sacan este tipo de análisis taxonómicos, donde se tiene una serie de barras en donde explica qué ha pasado con cada una en las muestras. Es difícil entender, o sea, tener la visión de todo esto, pero les voy a guiar. Por ejemplo, en la Explorer se ve que este azulito, que es la actinobacterias, se concentran más en la rizósfera del Explorer. O sea, quiere decir que el Explorer gana mucho más de estos actinobacterias. ¿Okay? Y la Freedom también, y la Natal no tanto. Pero quiere decir que concentra, o sea, que entra, se asocia muy bien con la raíz de este tipo de bacterias. Y lo que pasa también, por ejemplo, los bacteriodetes bajan. ¿Okay? O sea, hay mucho más en el suelo, pero la rizósfera no se asocia tan bien. ¿Okay? Entonces, ese tipo de interacciones estamos recién entendiendo, como les digo. En lo que pasa con los hongos se asociaron de acuerdo también a la variedad. ¿Okay? Entonces, hay hongos asociados solamente al Explorer, solamente a la Natal, solamente a la Frida. Entonces, hay esas proporciones que queremos entender mucho más qué es lo que está sucediendo. Y dentro de la proporción, el grupo Ascomicota se lleva el gol, se lleva todo, es el 70% de todo, es el grupo Ascomicota, ya sea en suelo o en rizósfera. ¿Okay? Hay proporciones también de unos hongos no clasificados, hay mortirelomicotas, ¿no es cierto? Hay basidiomicotas, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Y si increpamos aún más, ya no solo al lado de
hacia el lado de los géneros. Ya podemos ver lo que ya conocemos nosotros, por ejemplo, hay alternarias, hay cladosporium, hay fusarium, ¿no es cierto? Hay etcétera, etcétera, una serie de géneros, hay metarrhizium, etcétera, ¿no? Entonces, vamos a ir entendiendo poco a poco. Como les digo, estos resultados recién llegaron, quería compartir con ustedes lo que estamos haciendo, porque es un esfuerzo de aquí de la universidad para entender esto, por ejemplo, que estamos interesados en publicar. Pero si alguno de ustedes quisiera apoyar en esta iniciativa, seguir investigando sobre esto, bienvenidos. Ok, entonces, para terminar, lo que les voy a mencionar es qué podemos nosotros encontrar aquí. Entonces, esta es la gran lista de lo que les mostré. O sea, al final de todos esos gráficos se pueden resumir en una tabla de Excel que me parece muy fácil. O sea, ¿cuántos, por ejemplo, esta es la gran lista, ¿no es cierto? Esta es la gran lista. Cada una de estas identificaciones conlleva a la identificación de un microbio, ¿ok? Y de una cepa, ¿ok? Entonces, quiere decir que esta es la identificación de las bacterias. Tenemos un consorcio asociado a las bacterias de más o menos, para que tengan la gran biodiversidad que tenemos, y alrededor de 8.200. ¿Ok? 8.200 bacterias. O sea, quiere decir que alrededor del suelo y la rizósfera de la rosa se encuentran alrededor de 8.200 cepas de bacterias y géneros que se encuentran asociados. ¿Ok? Ahora, ¿cuáles son las principales? Podemos nosotros decir. Entonces, las principales que se asocian primordialmente, por ejemplo, aquí les puedo filtrar por mayor. Entonces, ahí se encuentran las franquiales, están estas oxifotobacterias, están los estreptomices, ¿no es cierto? Rizoviales, basiliales, ¿no es cierto? Los bacilos, etcétera, etcétera. Entonces, esas son las que se asocian. Entonces, queremos entender, ¿sí?, qué está pasando, y ya estamos entendiendo que estos son los mayoritarios, ¿cierto? Estos son los que realmente se asocian, y se asocian muy bien, vean, porque en el suelo se encuentran en menor proporción, pero en la rizósfera, por ejemplo, estos franquiales se encuentran en su mayoría. Entonces, estos son los que realmente la raíz exuda nutrientes y ellos se benefician. ¿Ok? La misma tabla tenemos para hongos. Si buscas ahí, puedo mostrar antes de parar todo esto. ¿No es cierto? ¿Ok? Entonces, si buscamos aquí, también esta es la gran lista de los hongos. Y así también es larga. Vamos a ver cuántos ASBs se tiene. Entonces, alrededor de 3.000. Entonces, 3.000 cepas de hongos entre géneros y cepas. O sea, puede haber, por ejemplo, de tricoderma, puede haber algunas, que es el más, ¿no es cierto? Podemos ver tricoderma. Sí, o sea, por ejemplo, aquí se encontraron una serie de cepas de tricoderma, ¿no es cierto? No solo una cepa, sino cada una es una cepa diferente, puede ser un gen, una especie diferente, asociada a las raíces de la rosa. Y principalmente esas tres, ¿no es cierto? Esas tres primeras son las que más se asocian. El resto se asocia mucho menos, ¿ok? Entonces, estamos entendiendo, vean, el poder de esto, que es importante, por eso es importante obtener esta información. ¿Ok? Eso es lo que vamos a, en algunos meses, ya tener más claro con Darío. Entonces, ¿por qué esto? Porque las raíces necesitamos entender básicamente una proporción. Las bacterias son importantes como descomponedoras, mutualistas, patógenas o litotróficos. Pero los mutualistas nos interesan, ejemplo, los Aspergillus, por ejemplo, los cuales producen una función no solo de fijación de nitrógeno, también de estimulación radical. ¿Okay? También está Pseudomonas fluorescens, muy conocido también
por su acción promotor de crecimiento, no solo foliar, sino también radical. Y ya me han escuchado algunas veces, algunos en la audiencia, donde realmente este tipo de asociaciones con Pseudomonas fluorescens induce también la resistencia, reduciendo el ataque de patógenos. Por otro lado, también los hongos incluyen la descomposición de la materia orgánica. Dentro de los hongos están las micorrizas como globus, ¿no es cierto? Y esa es otra estrategia de la cual podemos hacer uso. Porque si queremos reducir la fertilización, una es estimular la raíz, ¿no es cierto?, para extender la exploración. Pero la otra estrategia que no funciona así, extendiendo la raíz, sino la micorriza trabaja con la asociación directa con la raíz y extendiendo su hifa. Y a su vez, esa hifa actúa como una raíz. ¿Sí? Es como las extensiones de cabello que se utilizan las damas para poder tener un cabello más largo, ¿no es cierto? Así es más o menos la extensión que causa las micorrizas para poder extender. Entonces ahí, en esa extensión, vamos a tener como si tuviéramos una raíz la exploración de nutrientes a su vez. Y esta tiene que ser una relación muy íntima, especialmente las ectomicorrizas, las cuales se asocian con la raíz. Entonces, podemos hacer ese trabajo induciendo la capacidad de exploración, también añadiendo estos micorrizas para exploración. Por aquí tenemos otro ejemplo de la parte sobre la proporción bacterias-hongos, y para que vean cuál es la proporción bacterias-hongos si estamos en una especie de bosque, ¿no es cierto? Hay mucho más hongos que bacterias, pero si estamos en un suelo pobre hay más bacterias que hongos, ¿no es cierto? Y hay un balance que se debe dar entre proporción bacterias-hongos. En nuestros suelos de la Rosa vimos que tenemos cerca de 8.000, pasados 8.000 bacterias, tipos de bacterias, y tenemos ya 3.000 hongos. Entonces estamos en esa proporción más o menos, ¿cierto? Más o menos como por aquí, ¿ok? Porque es un suelo disturbado, porque no es un suelo, especialmente la parte de remoción de suelo, destruye mucho de las asociaciones micorrízicas y destruye esa asociación porque netamente estamos ahí. Y por último, el más famoso ejemplo para estimular raíz, la tricoderma, en donde la tricoderma siempre me han preguntado, pero ¿cómo estimula la raíz? ¿No es cierto? Este hongo no funciona como la micorriza realmente extiende por las hifas. Este sí estimula la raíz produciendo auxinas naturales, ¿no es cierto? IAA. Y también inhibe el etileno con la ACC de aminasa. Esos son los mecanismos conocidos. Entonces, de tal manera que lo que hace es producir auxinas naturales y inhibir el etileno, el inhibidor de crecimiento. ¿Okay? Entonces, tricoderma es algo que hemos trabajado por algunos años ya acá en la universidad y hemos hecho un trabajo un poco más extenso sobre el estudio de colección. Por ejemplo, juntamente con mi colega Carlos Ruales, hemos aislado, caracterizado y estamos por ya publicar todos estos resultados unidos sobre qué hace cada cepa, ¿no es cierto?, qué mecanismo tiene, qué es, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, esto es la comunión de los microorganismos que pueden hacer. Ahora, los microorganismos pueden hacer esto, pero si están asociados a los ácidos ómicos, volvamos acá, sube la eficiencia de la estimulación, porque ya tienen los dos beneficios, liberación de nutrientes y también el fósforo que se va a liberar para estimular. Y además de eso, le vamos a proteger y vamos a bioestimular más la raíz. ¿Okay? Y esto no es idea mía, o sea, es estudios de esto, donde, por ejemplo, aquí ven asociación con tricoderma, con otro benéfico, con micorrizas y ácido húmico. Lo que menciona en este estudio es que la combinación fue lo mejor. ¿Okay? Y aquí también, o sea, en un compost enriquecido con ácido húmico promueve mucho más la composición microbiana, la composición micorrízica,
que si estuviéramos tratando solamente con el vermicompost o con fertilizantes o con control. Vean, entonces, esta es la cantidad de bacterias, ¿no es cierto? Y esta es la cantidad de hongos. ¿Ok? Entonces, siempre es más cuando tenemos una proporción de ácido húmico. Eso es lo que ya observamos. Pero si es que nosotros trabajamos ácidos húmicos más microbios benéficos, ese es el campeón. Vamos a producir una mayor biomasa que todos los tratamientos independientes y combinados. ¿Ok? Este es el combinado total. ¿Ok? Este es acá el control sin solamente el de la planta. ¿Ok? Entonces, podemos nosotros estimular eso, y eso es algo que ha trabajado el ingeniero Juan Quijia sobre un modelo de estimulación en rosa. Esta es una variedad de tiara, parece que es una cortona, una pequeña, en la provincia de Cotopaxi. Ya se redujo la cantidad de fertilizantes, y él lo que ha puesto es ácidos húmicos, tricoderma, bacilos, lo que se tenía en la mano. Y lo que observado en las semanas que se ha medido es que sube la proporción de 50, ¿no es cierto? Estaban en 40, suben la proporción en 50, hasta se obtiene 60 y 70. ¿Okay? Entonces, esa es la idea de esto, seguir mejorando en la eficiencia usando microorganismos y ácidos húmicos. Entonces, yo creo que sí se puede, van a ahorrar, ¿cierto? De 1.300 bajar a 600, pero incluyendo estos microorganismos, que le inviertan algo en microorganismos para mejorar, ¿no es cierto? Y ácido húmico sería importante para mi modo de ver. Eso es lo que quiero enfatizar en este punto. ¿Ok? No sé, María José, me he alargado ya una hora más o menos. Quisiera parar ahí para ver si es que hay alguna pregunta. Sí, claro, si tenemos ya algunas preguntas, podemos irlas resolviendo. Ok. Tú me pusiste aquí en el chat independiente, ¿no es cierto? Están en el área de preguntas y respuestas. Ahí están las publicadas. Ya. En las publicadas. Si le mueves tú esa pantallita, ahí van a estar las publicadas. Ya. Ok. Hay una pregunta de Wilfrido Casar. Sabemos que ácidos húmicos y fúlvicos ayudan a poner disponible los nutrientes que hay en exceso en el suelo. ¿Tienes información o en qué porcentaje llega a poner disponible para el cultivo? ¿Cuáles son los nutrientes que más rápido se ponen disponibles? Ok, es una buena pregunta. Como te digo, tenemos algo de información de otros lados. Lo que sí hemos puesto a consideración o hemos tratado de evaluarlo es el fósforo. Y el fósforo es increíble, la capacidad de liberación que tienes, ya te digo, de 800, 900 ppm que hemos medido, se libera hasta 100. Y ese es en un periodo de 6 meses, ¿no? Eso también me olvidé comentarlo. Entonces, ese es más o menos el lapso en el cual se logra liberar los nutrientes. Ahora, sí hemos visto asociaciones muy buenas de los ácidos húmicos con hierro, como hidratante y también para el liberador, ¿no? Sí me gustaría seguir explorando en esto de la liberación, ¿no es cierto? Ya más teniendo un poco más de datos, pero podemos extrapolar de los datos que tenemos en publicaciones y algunas de las evidencias que han sacado también algunas compañías o casas comerciales que trabajan también con ácidos húmicos. Okay. ¿Alguna otra pregunta? Sí, están en las publicadas. No sé si le puedes mover esa pantallita que le minimizaste. Ahí van a estar exacto en el centro. Ok.
Buenas tardes, gracias por la conferencia. ¿Existe algún proceso para extraer ácidos nucleofílicos del proceso de compostaje del desecho vegetal de finca? Sí, o sea, podríamos nosotros descomponer hasta el máximo ácidos húmicos y fúlvicos, sino que la concentración va a ser baja. Generalmente los ácidos húmicos y fúlvicos que se obtiene comercialmente son extraídos de la leonardita, son realmente residuos o minas de leonardita altas en estos materiales, y ahí se los trabaja, ya sea trabajando con hidróxido de potasio para poder hacerlos un poco más disponibles. Y otras cosas, como le digo, hay nuevos ácidos muy que hacen otras cosas para ponerlos un poco más estables a pH más ácido y más solubles. Pero claro, se puede con el sistema de compostaje obtener esto, pero tendrías que trabajar un poco más en la espera. Y la concentración va a ser más baja, ¿ok? Ahora, con tema de la materia orgánica es importante, o sea, no digo que apliquemos solo ácidos húmicos, la materia orgánica es importante, o sea, si ahorita vamos a ver una producción de materia orgánica con todo lo que se está botando, increíble, ¿no es cierto? Entonces, si esa materia orgánica nosotros podemos trabajarle, podemos obtener un buen compost, podemos inocular con microorganismos, podemos, eso también va a mejorar la eficiencia y va a mejorar la estructura de nuestros suelos. ¿Ok? Entonces, eso es bastante importante. Hay otro. Antonio, sabemos que los microbiomas que viven en el suelo asociados a la vida dependen de varios factores como fósforo, oxígeno, salinidad, pH, temperatura, incluso el tipo de especie. ¿Algún estudio realizado en Ecuador donde se ha identificado el tipo de microbioma asociado a la rosa? ¿Cuál de estos factores? Sí, esto es de Roberto Toscano. Sí, eso es algo que nos toca como investigadores seguir trabajando. Como te digo, algo de presentado es algo de lo nuevo que estamos haciendo. Espero que una tesis salga de aquí y espero seguir ahondando sobre esto, que me parece muy, muy interesante lo que podemos sacar. Además que el modelo rosa es interesante, o sea, es un solo patrón, tienes diferentes variedades, una finca puede tener 100, 120 variedades, no sé. Y, entonces la idea es cómo es que la variedad cambia el microbioma, si es que tienes el mismo patrón. Okay. Entonces, entender qué pasa con los nutrientes, con el pH, etcétera, es algo que tenemos que también verlo. Okay. Aquí dice, no está muy claro, puede repetir lo del carbono fijado. Eso se refiere a el carbono por medio de la fotosíntesis, me imagino, ¿cierto? O sea, básicamente la planta fija el carbono por la fotosíntesis y convierte en azúcares. Y estos azúcares son convertidos en ácidos orgánicos que son exudados por las plantas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se está. Y la planta invierte el 30% del carbón en esto. ¿Ok? ¿Dónde los ácidos húmicos, ácidos fúlvicos y húmicos hace mejor efecto? En la zona de la rizósfera, en la zona del suelo. ¿Y a dónde va dirigido? ¿En qué zona es más aprovechable? Ya, esa es una buena pregunta. Realmente las aplicaciones de ácido húmico tienen que ser dirigido hacia la zona radicular, ¿cierto? Donde queremos que trabaje. Especialmente este tipo de ácidos húmicos que son mucho más solubles, tiene que llegar a la zona donde queremos que trabaje. Porque ahí vamos a trabajar sobre la liberación. ¿Sí? Si trabajamos en la zona distante a la raíz, vamos a tener un efecto dilutivo o no va a llegar por lo que se puede lixiviar o no tener ese efecto deseado. ¿Ok? Sí, hay otros. Okay. En suelos arenosos con bajo capacidad de intercambio cationico, ¿qué es más recomendable ser ácidos húmicos o fúlvicos o esto es indiferente? Ok, buena pregunta, Tania. Realmente nuestra experiencia es que se debe trabajar
con la combinación de los dos. Ahí hay algo que están trabajando, ya los floricultores trabajan con ácido, como son suelos muy arenosos, trabajan con ácidos húmicos de tipo insoluble, o sea, trabajan con aplicaciones de enmiendas sólidas y además de eso, enmiendas solubles, ¿no es cierto? Las dos cosas, para tener la rapidez y la estabilidad también en el tiempo, porque como se va a perder, como se va a lixiviar, vamos a tener problemas también en el sostén, si es que es muy soluble, eso sí es cierto. ¿Ok? Pero en este periodo de crisis, lo que tenemos es que fragmentar esas proporciones de ácidos húmicos y para así obtener la mejor respuesta. Es más, las mejores respuestas que hemos tenido con la aplicación de microorganismos y ácidos húmicos es en suelos arenosos donde realmente filtra y llega a la zona de acción. En suelos un poco más francoarcillosos es más complicado porque hay que penetrar a esas zonas a trabajar. ¿Okay? Y por lo que mencionó Roberto, por la aireación, por el oxígeno, la salinidad, todas condiciones que hacen más complejo el trabajo de las interacciones planta-microbio. Ok, por ahí estamos. Entonces, María José. Sí, sí, me parece que podemos seguir avanzando y podemos seguir contestando más preguntas. Ya. ¿Cuánto tenemos de tiempo? Bueno, la verdad que creería que 2 horas es suficiente, si no, pues no sé, le comprometo aquí a que hagamos la segunda parte, tal vez otro día podría ser. Sí, no, no, o sea, yo me ajusto el tiempo y le doy un poco más, más rápido. Ya, okay. Muchas gracias. Okay. ¿Y vos tú puedes ver cuántas personas están conectadas? Yo no puedo ver. Sí. ¿Cómo son? Sí, tenemos 140 personas conectadas. Ah, chévere. Qué chévere. Bueno, vamos con... no estoy, estrategias. Bien. Entonces, eso es con parte de los... de las asociaciones que tenemos que explorar más la raíz. Ahora, la otra... día estaba pensando, ¿y qué podemos hacer también para reducir la producción? O sea, desacelerar, ¿no es cierto? Y una forma de desacelerar, y me van a decir que estoy loco, ¿no es cierto? Y posiblemente ustedes tengan más experiencia en esto, pero lo pongo sobre la mesa también para que lo consideren, es bajar la temperatura, ¿no es cierto?, de los invernaderos. Ya se nos viene la época de verano, ahí vamos a tener menos demanda, siempre es menos demanda y por tanto, pero tenemos una intensidad lumínica bastante alta, entonces siempre tenemos que bajar la temperatura de los invernaderos. Bueno, podemos regar en los caminos, etcétera, etcétera, pero recuerden que estamos en crisis, vamos a reducir el nivel hídrico, entonces, ¿qué más podemos hacer? Y pensando en eso, yo lo que estuve, me desperté en la madrugada un día y dije, ¿qué tal si es que podemos instaurar esta idea o probar esta idea? Y es, estos son los flashes de producción con temperatura alta, ¿no es cierto? Y hacer que esta curva también se extienda, lo mismo que estamos haciendo ahora con el coronavirus, tratar de extender la curva o disociar la curva para tener una mejor infección de los enfermos más prolongada, o sea, un distanciamiento. Entonces, aquí en la producción de rosas pensaba algo lo mismo. Podemos tener la producción a temperatura normal y a temperatura baja, ¿no es cierto? Tal vez tratar de extender. Pero, ¿cómo hacemos? Es que nuestros invernaderos no son automatizados ni nada, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Entonces, no sé si alguien ha intentado lo del blanqueo, ¿no es cierto? Esta es una técnica que yo lo vi mucho en Holanda cuando estudiaba allá sobre los invernaderos de vidrio, ¿no es cierto? Y ahí va gente que blanqueaba durante el verano para poder obtener la reducción de la luminosidad, especialmente en épocas de verano.
Pero ahora también los españoles tienen sus tipos de blanqueo. Aquí están caminando gente sobre invernaderos de vidrio, de perdón, de plástico. Y hay este tipo de películas, o no películas, no forman esta película con estas pinturas a base de estos blanqueos. Entonces, mi idea es bajar la luminosidad, así bajar la temperatura para extender la vida. O extender los ciclos y extender retrasar el crecimiento. O sea, sí vamos a retrasar con bajar el agua con los nutrientes, vamos a retrasar, pero ¿qué tal si es que el mayor insumo, recuerden que el mayor insumo, el mayor fertilizante que tenemos nosotros es el agua y el CO2? Y eso se ha transformado, metabolizado por la luz y la temperatura. Y la velocidad de las reacciones van a dar lugar por una temperatura. Sí. Ya perdí la cordura. Yo sé que es algo que es una idea que les quiero traer, pero ya tenemos que buscar soluciones a esto. Luego, ellos en varios videos, ustedes pueden ir a los videos, cogen y a presión limpian y otra vez tienen el plástico translúcido para poder trabajar en ese sentido. Tal vez sería interesante explorar qué posibilidades sería de hacer esto aquí. Ahora, estamos en la época de invierno, increíble qué cantidad de lluvia tuvimos ayer, pero básicamente vamos a entrar en una época ya de verano y podríamos explorar estas posibilidades, ¿okay? Hay estudios, varios estudios, donde cuánto se baja de luminosidad, cuánto se podría bajar de temperatura y aún más se podría bajar sombreado más, regar los caminos, se podría bajar aún más la temperatura de estos invernaderos y así de dilatar, extender la velocidad o detener la velocidad de crecimiento y extender los ciclos. Hay una serie de productos, generalmente no pongo ahí marcas ni nada, pero es algo que lo que investigué rápidamente y hay una serie de cosas y como ya está desarrollada la tecnología, sería de explorar a ver qué se puede hacer. ¿Ok? Ok. Finalizando algo, eso es la parte ya del control de enfermedades, ¿no es cierto?, en crisis. Y yo lo que les pongo es, bueno, yo sé que van a priorizar ustedes los agroquímicos, ustedes van a priorizar también el uso, pero saber qué herramientas funcionan bien y cuáles no. Y yo creo que eso es algo que lo que debemos nosotros hacer o evaluar. Y con esto llevo algún tiempo ya promoviendo, una foto de unos tres estudiantes que estamos trabajando en una finca con un proyecto de acá de la universidad y los cuales nos propusimos a evaluar, ¿no es cierto?, qué agroquímicos estaban funcionando para botrytis, por ejemplo, ¿no es cierto? Entonces cogió una serie de screening, ¿no es cierto?, y estos tres chicos han trabajado conjuntamente con la finca que realmente recibió bien este conocimiento y estas herramientas para poder hacerlo, ¿okay? No les voy a presentar todo el screening, todo el estudio, porque eso queda un poco más reservado para la finca, ¿no es cierto? En general, ¿qué es lo que se puede hacer? Y nosotros nos pueden contactar, etcétera. Estamos dichosos que nosotros podemos enseñarles las técnicas de cómo evaluar esto en campo o en la finca mismo, porque eso quisiera que ustedes lo hagan de tal manera que puedan evaluar sus herramientas. Y mientras ahorita que en vez de aplicar dos, tres, cuatro veces a la semana, ¿no es cierto?, podamos aplicar una, pero una buena, una la cual podemos funcionar o trabajar. Entonces, ¿qué tan eficientes son estos agroquímicos y los biológicos también? ¿Cierto? Porque al final trabajamos con herramientas integradas. Entonces, trabajamos de la manera de los bioensayos. Los bioensayos son herramientas las cuales nos ayudan a ver si en una forma controlada, ¿cierto?, si los microorganismos o perdón, si es que el agroquímico funciona o no. O sea, lo que hacemos es aislamos las esporas, ¿no es cierto?, de los botones. Al aislar las esporas, contamos con las cámaras de Neubauer. Todo este procedimiento, si quieren, tenemos un protocolo para esto.
Y luego inoculamos una concentración de esporas y un volumen de esporas en el botón de la rosa. Y se hace las famosas cámaras húmedas, ¿no es cierto? Entonces, pero no es solamente porque he visto las cámaras húmedas, ustedes cogen de campo, hacen una cámara húmeda y de eso evalúan. Aquí realmente estamos controlando la apertura de la flor, estamos controlando la concentración del patógeno y estamos controlando de la finca, que eso es también, por supuesto, los resultados que van a ver son para esta finca, porque las cepas que ellos tienen pueden ser muy diferentes a las cepas o resistencias que tienen otras fincas. Entonces, esto tiene que ser finca por finca y problemática por problemática. Esto no es extrapolable a otro tipo de áreas, ¿ok? Por eso es que sería interesante que otros sigan viendo si esas herramientas son viables o no, ¿ok? Y lo que se hizo fue poner dirigido al botón, ¿no es cierto? La botritis, y también se preparó el agroquímico justamente con las condiciones de campo, también bajando el pH, poniendo el adherente, etcétera, etcétera, o sea, lo mismo. ¿Ok? Y se hizo estas camaritas húmedas, ¿cierto? Se puso una gota en un extremo del botón, otra gota en otro extremo del botón. Así teníamos dos mediciones repetidas por vaso. Se hizo seis repeticiones por seis vasitos por cada agroquímico y de eso se hizo un montón de repeticiones. O sea, al total, la idea era, se llegó a hacer cinco repeticiones biológicas, quiere decir cinco veces este tipo de ensayo para poder ver también la estabilidad en el tiempo, ¿cierto? O sea, hay que hacer algo bien hecho y con varias repeticiones para poder sacar la estadística necesaria de lo que se está haciendo. Todavía se tiene esta gran lista, como les digo, esto no es extrapolable para todos, pero acá está en milímetros de crecimiento, este es el control, y acá están los que inhibieron, ¿cierto? Entonces ahí están. Se puede tomar esta lista de los cuales están trabajando, ¿no es cierto? Y los cuales están medianamente trabajando y los que realmente no están trabajando. ¿Ok? Entonces, así yo ya tengo un poder de decisión. Si yo tengo que quedarme ahorita en esta crisis, ¿no es cierto? Y estoy tratando de pelear, yo voy a trabajar con el grupo que son más deficientes, no voy a trabajar con estos de acá. ¿Ok? O voy a dejar más de lado, descansar esas moléculas para posterior. Entonces, eso me da también la versatilidad del conocimiento para tomar decisiones y bajar costos. ¿Ok? Y claro, como hay varias repeticiones y varias cosas, puede ser un poder estadístico importante. Entonces, al final del día, aquí puedes tomar este grupo de las N como los top, ¿no es cierto? ¿Y ahora qué hice? Perdón. ¿No es cierto? El grupo de las N como los top. Luego hay un segundo grupo y un tercero y así sucesivamente. Entonces, se puede evaluar, yo les digo, tanto biológicos como agroquímicos. Y esto es de manera curativa. Y eso es algo que es importante que me olvidé de mencionar. Nosotros cuando se puede evaluar de manera curativa y de manera preventiva este tipo de cosas. O sea, uno puede colocar la gota de botritis, dejar 24 horas y luego aplicar el agroquímico. Y eso sería una manera de explorar si el producto funciona de choque o de control curativo. Ahora, se puede hacer al revés. Yo puedo aplicar el producto, ¿no es cierto?, le dejo secar y luego posterior pongo la botritis, la gota de botritis. Y ahí ver el efecto también protectante. Entonces, esas son las investigaciones. Yo creo que las fincas, ya cuando salgamos de esta crisis, tenemos que seguir explorando para saber qué herramientas estamos utilizando y cómo utilizar. Esto es algo muy valioso que le traigo a colación y estoy muy abierto a que compartir los protocolos y compartir las cosas porque es preocupado por el sector. Cada vez las herramientas están disminuyendo y veo que se están quedando sin herramientas para el control de las enfermedades y es una parte de la cual no podemos prescindir muchas veces, ¿ok? Porque la calidad tiene que ser cero tolerancia, como ustedes saben.
Okay. Bueno, esa es una de las cosas. La otra cosa, también se puede evaluar lo que son inductores de resistencia. Es otra de las temáticas que nosotros llevamos en el laboratorio ya por muchos años trabajando, y se habla sobre el SAR y el ICR, ¿no es cierto? Ya los que han asistido a mis charlas les he cansado de estos temas del SAR y el ICR en general. Y algunos componentes del SAR y el ICR, ¿no es cierto? El SAR sin gasto energético, el ICR sin no gasto energético, mucho más consistente el SAR que el ICR. El ICR es de alta concentración, el ICR es de baja concentración, biológicos del ICR, etcétera, etcétera. O sea, todo, rutas de defensa, el ácido salicílico, el jasmónico, donde están vinculados, hemos hablado de esto. Si desean, también. Ojalá que este año ya podamos reabrir nuestro evento que siempre hacemos anualmente, el simposio de fisiología vegetal, y ahí se va a hablar sobre estos temas también, obviamente, que son muy importantes en la defensa inmunitaria. Entonces, la idea también era explorar la capacidad de algunos elicitores. Aquí he puesto el elicitor 1, el elicitor 2, no quiero poner nombres comerciales, etcétera. El elicitor 1, el elicitor 2 y la mezcla de los dos, ¿no es cierto? En esta variedad que se llama Cajala, ¿no es cierto? Esta variedad ha sido susceptible a muchas cosas, velloso, botrytis, etcétera, ¿no? Entonces, la idea era ver cuánto los elicitores apoyan al control o a la estrategia del manejo integrado. Recuerden que este es un manejo integrado de plagas y enfermedades. O sea, no podemos solo irnos con la herramienta química, que estamos, ese es el problema que hemos caído. Entonces, tenemos que utilizar otro tipo de herramientas biológicas, inductores de resistencia, ambiente, para poder llegar a manejar un mejor concepto. Entonces, dentro de esto están los elicitores. Los elicitores inducen resistencia a la planta, ¿no es cierto? Y la idea era probar este tipo de elicitores o la combinación de los dos para ver qué beneficios tiene contra botrytis en esta variedad. Entonces, para saber esto, se hizo una distribución de bloques completos al azar. O sea, realmente se trabajó como una tesis. Tenemos el elicitor 1, la repetición del elicitor 1 acá, ¿no es cierto? Y tenemos las repeticiones por acá y las combinaciones por acá. Y se hizo en bloques independientes y pero repetidos para poder evaluar. Las aplicaciones fueron estas, ¿no es cierto? Y los datos se tomaron directamente del SCARAP. ¿No? El SCARAP también no solo saca datos cualitativos, sino también cuantitativos. Uno puede sacar los datos de aquí sobre qué pasó con esas camas. Entonces, aquí está básicamente la una semana, la otra semana, las diferentes fechas, y aquí, pum, brincó la botrytis, ¿cierto? Entonces, para ver esto, aquí es donde se comienza, en la semana 2, vean los niveles de botrytis, cierta incidencia 15% en los diferentes tratamientos. Hasta aquí parecería que los elicitores comienzan a no trabajar porque realmente tienen un aumento, ¿no es cierto? Pero si nosotros, esto toca poner las desviaciones de estándar, realmente aquí no hay diferencia significativa. Semana 3 se controla, baja, semana 4 controla, semana 5 controla, la semana 6 comienza a llover de nuevo y sube un poco, y sube al mismo nivel, no trabaja nada. O sea, no hay nada de diferencia entre los dos. Semana 7, semana 8, pero de repente comienza a llover como ayer, una semana entera, y ¡pum!, la botrytis explota y tenemos sobre el 30% de incidencia. ¿Ok? Ese es el testigo. Y en las camas donde fueron trabajados los elicitores, vean, tenemos una reducción de menos de la mitad en algunas y cercano a la mitad. ¿Ok? Entonces, aquí los elicitores nos están acompañando sobre la reducción del 30% de la incidencia en botrytis. ¿Ok? No es cero, no es un agroquímico, pero la planta está trabajando, está tratando de defenderse para inhibir el problema. ¿Ok? Entonces, esa es la función, usar esta estrategia, más del agroquímico, más del otro, más del otro, más del otro, para mejorar la resistencia contra
las enfermedades. ¿Okay? Y por supuesto, otra vez vuelvo, por eso es que las raíces son fundamentales. Más aumento de raíces, más absorción de calcio. Y el calcio es fundamental para la resistencia de la planta. ¿Okay? Algún rato podemos ya presentar los datos que tenemos sobre el fundamento del calcio. Esos son trabajos que hemos hecho en Arabidopsis, pero básicamente ahorita les voy a mostrar un estudio en rosas que lo ha hecho, se lo ha trabajado en Colombia, ¿okay? De lo que pude encontrar. Okay. El calcio funciona como inhibidor de tileno, okay, y al final del día, si tenemos menos tileno en el cultivo, tenemos menos botritis. Ese es uno de los conceptos que quiero traerles. Entonces, plantas que liberan etileno son un dulce para la botritis, especialmente porque comienzan a germinar. Es la señal para decir a la botritis, germina. ¿Okay? Por cierto, siempre debe haber etileno en el sistema, pero si hay un exceso de etileno, este es mucho más evidente. ¿Okay? Comienza a germinar comparado con las esporas que no tienen etileno. De por sí ya el hongo, hay varios hongos que producen etileno. ¿Okay? Dentro de esos es la botritis. Está también Fusarium, está Fitium, están otros, pero la botritis también produce etileno, porque claro, es un mecanismo para dar lugar a la degradación del tejido. Recuerden que la botritis es un necrotrófico, se alimenta de tejido muerto, entonces entre más muerto mejor. Entonces, si produzco etileno y daño ese tejido, hago que se madure, más bien más rápido me voy a beneficiar. Es muy inteligente de la botritis. ¿Okay? Pero claro, si es que nosotros podemos inhibir esa producción de etileno, ya sea en el patógeno, ya sea en la planta, con el calcio, y inhibir algunas producciones de enzimas también de la botritis, ese mecanismo puede ayudar para el control. Estos estudios de arabidopsis fundamentales, donde se ve que incrementa las plantas, estas que sobreexpresan etileno, son más susceptibles a botritis. Las plantas que tienen menos etileno son menos susceptibles a botritis. ¿Okay? Entonces está muy relacionado la relación de etileno con la incidencia de botritis. Y por supuesto, si es que nosotros hacemos aplicaciones de calcio y subimos los niveles de calcio, el etileno tiende a disminuir. Esa es una relación también que se ha encontrado. ¿Okay? Así tanto que si disminuimos el etileno y aumentamos los niveles de calcio, también la severidad de botritis disminuye. Por eso, si tenemos raíces sanas, debemos alimentar o debemos incorporar calcio para poder levantar esta inmunidad. Este es el estudio que les comentaba, está disponible también, no sé si han leído, ya es en el 2012, me parece que salió, ya lleva algunos años, pero me pareció muy interesante lo que ha hecho Horacio Álvarez de la Universidad Nacional de Colombia, donde ve el manejo nutricional de calcio sobre botritis en flores y tallos. Y no les voy a mencionar todo esto, pero les dejo, los que no lo han visto, a colación, que lo revisen. Es un estudio muy bien hecho. Hasta hacen microscopía electrónica para ver qué tan grueso el tejido llega después de las aplicaciones de calcio, ¿no? Entonces, está muy bien hecho. Les felicito a los doctores. Por ejemplo, con aplicación foliar, aquí están las aplicaciones foliares, este es el porcentaje de calcio en el tejido. ¿Okay? Entonces, sí hay una relación en la hoja. Si es que nosotros aplicamos más calcio, por supuesto, vamos a aumentar la concentración de calcio en el tejido, pero solo en la hoja. En los tratamientos que ellos den eso con diferentes fuentes, no llegan a subir los niveles ni en el pedúnculo ni en el pétalo. Y eso es algo interesante también que se debe considerar. Nosotros muchas veces aplicamos foliares, ¿no es cierto? Donde realmente esperamos que el calcio en el pétalo suba para poder inducir a una mejor protección. ¿Okay? Pero en este estudio revela que dentro de las varias fuentes está un quelato,
estaba un cloruro de calcio, estaba un sulfato de calcio, estaban algunas fuentes, solo pudieron subir el calcio en la hoja y no en el pedúnculo ni en el pétalo, ¿ok? De manera foliar. Y claro, aquí está el porcentaje de calcio en el tejido y el porcentaje de daño en porcentaje de daño en botrytis, ¿no es cierto? Entonces, esto es importante. He hecho unas buenas repeticiones, hay estadística detrás de todo esto, ¿ok? Y estas son las fuentes, suspensión de calcio, quelato de calcio, cloruro de calcio, y bueno, ahí están las diferentes dosis, ¿no es cierto? Bueno, y después me van a preguntar después, ¿y por qué no está este calcio que yo vendo? ¿No es cierto? Entonces está de probar, ¿no es cierto? Está de hacer investigación para ver cuál es el efecto, pero revisen estudios que están interesados en calcio porque es una buena guía para lo que se debe evaluar, ¿ok? Entonces, este es el APA, el área afectada del pétalo, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, a medida que sube el calcio, el área afectada del pétalo disminuye, ¿ok? Es una relación inversamente proporcional, ¿ok? Pero, como les dije, esto se ve, ¿no es cierto? A medida que sube en la aplicación foliar, hay una relación, pero en el pétalo no hay relación, o sea, no hay aumento, ¿ok? Pero cuando ellos ven, ¿no es cierto?, y aplican calcio al suelo en diferentes fuentes, hasta 400 ppm de calcio, ahí sí sube el calcio en el pétalo y en el pedúnculo, ¿ok? No les muestro esos datos para que quede la curiosidad de que vayan y revisen ese tema. Entonces, no es lo mismo aplicar calcio foliar que calcio al suelo. Y no es lo mismo si tenemos raíces para poder capturar ese calcio, suba y trasloque al pétalo y al pedúnculo y proteger nuestros cultivos. Ok, ya voy terminando. Entonces, el contexto de la problemática, otra vez vuelvo a reducir la producción temporalmente. Podas, eso es lo que ya habló José Manuel y Harold. Yo no exploré nada de eso porque son expertos de manejo de matas. Nutrición hablé algo y eso sí, podemos sí trabajar, pero debemos ser más eficientes esta herramienta porque las plantas van a sufrir. Si bajamos a la mitad y no hacemos nada, realmente van a sufrir. Entonces, podemos suplantar en algo esto. Y no es más inversión, sino es con lo mismo podemos sacar y sostener a las plantas durante este proceso. El manejo del ambiente, esta locura del blanqueo, ¿no es cierto? Hay estos productos, yo no sé si han probado cal, o sea, me imagino que han probado cal y después no han podido sacar del plástico, etcétera, yo no sé. Pero hay que ensayar qué se puede hacer durante la época de verano, que me preocupa. Disminuir costos, eso, mano de obra, noctopeo, insumos como empaque y esas cosas, ¿no? Pero lo de fertilizantes y agroquímicos, sí. Y tenemos que siempre reinventarnos, siempre tenemos que seguir ensayando. Mi mensaje es, los negocios siempre tienen que hacer una parte de investigación, una parte de desarrollar este conocimiento, lo cual le ayuda a la toma de decisiones. O sea, por ejemplo, tener estos ensayos y evaluar si vale o no vale las herramientas es importantísimo, porque si no estaría yo aplicando herramientas que no están ocupándose adecuadamente, ¿cierto? Y utilizar otras herramientas, ¿cierto? Para si quieren proteger ya ciertas variedades susceptibles, etcétera. Hay varias herramientas que se pueden utilizar. ¿Ok? Con eso me despido. Este era el grupo de investigación. Esta ya es una foto desactualizada. Ahora me quedaba con muy pocos, pero los principales. Aquí está Darío, Noelia, Sol y Karen, que no le veo por aquí. Bueno. Básicamente son los brazos derechos del laboratorio y ellos mueven la parte genética de plantas, la parte de hongos, la interacción planta-microbio, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a ellos realmente mucho de lo que he presentado está respaldado y por supuesto los estudiantes de la universidad apoyan con los ensayos.
instituciones a las cuales podemos agradecer, ¿no es cierto? Tenemos mucha relación con universidades extranjeras, universidades locales y compañías, las cuales nos ayudan en mucho del apoyo de los ensayos y ver qué está la realidad del campo. A mí me gusta mucho salir y luego esas realidades, tratar de entender qué es lo que pasa fundamentalmente ya con experimentos de la universidad y devolver ese nuevo conocimiento al campo. Y con eso quiero agradecerles y ahí está mi correo, si necesitan alguna información, ahí me pueden contactar. También a María José le voy a mandar una versión de esta presentación, pero quitando algunas cosas básicamente de datos nuevos que no quisiera que se revelen todavía porque no están publicados, ¿ok? O que no quisiera que también por decir los otros, la mayoría va a quedar, solo los datos de estos del microbioma todavía no podemos revelarlos porque es algo que está calentito y queremos seguir evaluando seguir investigando mejor. Okay, entonces, gracias. Y ahí ya termino. Entonces, me demoré 1 hora y 40. Entonces, si hay preguntas al final, podemos seguir respondiéndolas. María José. Sí, sí, podemos seguir desarrollando si tenemos más preguntas. La verdad, no sé si alcanzamos a responder todas, pero bueno, vamos a ver cómo nos va. ¿Aló, María José? No. ¿Sigo nomás? Sí. Sí, Antonio, puede revisar las preguntas. Ok. Para irlas. Bueno, contestando algunas preguntas, Alejandro Izquierdo, una consulta de muchísimos microorganismos en el suelo y la rizósfera. Obviamente no tienes disponibles todos. ¿Qué microorganismos de los que tenemos en el mercado serían los más recomendables usarlos para hacer más eficiente la nutrición y la sanidad? Chuta, eso es. O sea, aquí tenemos que ser muy pragmáticos, ¿no es cierto? Muchas fincas ya producen tricoderma, entonces pueden utilizar ese, pero bueno, cuando vas a unas fincas no tienen las cepas adecuadas para solubilizar o para estimular o proteger la raíz, y eso es algo que se debe revisar. O sea, tienen que renovar cepas e investigar más en el estudio de las cepas. Entonces, tricoderma es uno de esos. Bacilos es otro que se puede encontrar y se puede trabajar en ese sentido. Facelomices para el control de nematos se integra muy bien también se puede utilizar, se integra muy bien a las otras herramientas, bacilos, tricoderma y facelomices. Artrobotes también se puede encontrar, ¿no es cierto? También para nematos, proteger raíz. O sea, sería bueno encontrar ese consorcio a que se asocia a la rosa, pero recién estamos entendiendo eso, ¿no es cierto? Y eso es inocular como un core de benéficos, pero todavía no tenemos. Y ahorita estamos en la crisis, necesitamos. O sea, yo diría el consorcio sería lo mejor. O sea, poner uno solo microorganismo no es recomendable, más bien el consorcio debe trabajar. También están, por ejemplo, las degradadoras, ¿no? Estamos hablando de los streptomicetes o, por ejemplo, de los lactobacillus, ¿no es cierto? O sea, ¿por qué no trabajar en esos consorcios, los cuales nos ayudan a degradar la materia orgánica también, a mejorar las condiciones y incrementar la biodiversidad del suelo? O sea, eso sería la recomendación. Y eso están disponibles aquí y se producen aquí, ¿no? Ya sea en las mismas fincas o casas comerciales. ¿Qué opinión le merece el uso de fertilizantes órgano minerales? Gracias por tener conocimientos. Lizardo Maldonado. A mí la asociación orgánico-mineral es excelente, ¿no es cierto? Porque además que la materia orgánica lo que va a hacer es inmovilizar muchos nutrientes y luego los va a hacer disponibles. Además que se aumenta mucho la retención. Son excelentes. A mí me gusta mucho esa asociación entre la parte orgánica y la parte mineral. Realmente se ven muy buenos resultados, ¿cierto? Y sí se puede trabajar en ese sentido. El volumen de agua a aplicar en el suelo no está correlacionado con la textura y estructura del suelo. Pablo Espinosa, claro. O sea, más que el volumen, también va a ser los ciclos, ¿no es cierto? O sea, cómo fragmentas
ese volumen de agua y trabajar en ese sentido. Entonces, eso también es lo que te voy a aconsejar, verificar también la frecuencia y los ciclos que se va a trabajar durante esta crisis. He estado viendo los nuevos y no he estado viendo los publicados, María José. Okay, sí, ahorita ya bueno, sí. No se preocupe. ¿Cuál sería el siguiente paso? Luego generar datos de microbioma con miras a creación de nuevos bioinsumos. O sea, ver si estos microorganismos son cultivables. Ya sabemos que hay esa proporción de, por ejemplo, streptomycetes, los franquiniales, y ver si son cultivables y crear este core. Y la idea sería tener estos core para, por ejemplo, salen de las propagaciones y una vez inocular este core de benéficos desde la propagación hasta el campo, ¿no? Entonces ya va protegido y esto va a beneficiar la salud de la planta. Esa es la tendencia. Ahora, las casas comerciales en el mundo están en busca de eso o están realizando eso. Primero van a estudios de biodiversidad, ver qué hay, y luego van, se aísla los microorganismos que son cultivables, se estudia esas interacciones, se estudia qué tipos de funciones cumplen. Y luego se integran en un bioinsumo para poder comercializarlo. Pero puede pasar años hasta eso. Crear un bioinsumo no es de la noche a la mañana, especialmente en el estudio de las cepas, de la función y también la formulación. No es tan fácil. ¿Okay? Para bajar el impacto de enfermedades, recomendar la aplicación de Ascofilo nodosum para generación de fitoalexina y activadores metabólicos. Sí, Pablo Espinosa pregunta. Sí, o sea, todo lo que son algas bioestimulantes a base de algas marinas, lo que va a generar son este efecto de bioestimulación. O sea, hay una relación directa entre, a ver, está la columna vertebral de la inmunidad del ácido salicílico y jasmónico, pero también las otras hormonas interfieren, ya sea la citoquinina, la auxina, el ácido giberélico. Entonces, si vos intervienes, por ejemplo, modulas la ruta de las citoquininas, de ley va a interferir en la producción de ácido salicílico y por tanto también las fitoalexinas y actividades metabólicos. Entonces va de la mano también. Claro que puedes inhibir la otra y así sucesivamente, pero las dosis que debes manejar son y las frecuencias son importantes para tener esa bioestimulación, no solo de crecimiento, sino también inmunitaria. ¿Ok? Entonces eso es importante. Ok, favor, Pablo, Paco Escobar, ¿puedes comentar sobre ácidos úmicos y fúlvicos versus niveles de sodio? Eso sí es verdad, o sea, por eso hay que revisar también. Gracias, Paco, por hacerme acuerdo de esto. Tienes que revisar también los niveles de sodio. Básicamente, la calidad va también delimitada ahí. Y como el sodio es un elemento que es muy fácil, absorbible y muy fácil y puede antagonizar a los otros, sí hay que tener cuidado. ¿Okay? Entonces hay que ver la calidad, hay que pedir a los proveedores cuáles son los niveles de sodio que se manejan. ¿Se puede utilizar óxido de calcio como fuente de calcio en el suelo? Sí, o sea, es más, este tipo de fuentes, lo que se pueden hacer es al inicio de un tratamiento utilizar este óxido de calcio para luego sí poner los microorganismos de ácidos úmicos, este como un efecto de mejorar este suelo o romper las estructuras que están muy mal conformadas. Entonces sí se puede trabajar en ese sentido, o sea, primero con una aplicación de este óxido de calcio. Ese calcio también va a repercutir en la nutrición, por supuesto, pero yo le vería como a un inicio para enmendar o racionalizar o mejorar la estructura del suelo. Okay. La aplicación de bacilos subtilis con ácidos úmicos, ¿qué beneficios puede obtener para raíces? En nuestra experiencia, los bacilos estimulan la estimulación de raíz. O sea, mucho se ha trabajado el bacilos subtilis
para la parte foliar, para el control de enfermedades, pero existen cepas que funcionan muy bien para la estimulación de raíz. Y estimulada con ácido úmico es perfecto. O sea, los dos se asocian muy bien, sin problema. Entonces, sí, tenemos experiencia en eso y sí trabaja los dos. La biomasa del suelo es la parte, otra pregunta, José Márquez. La biomasa del suelo es una parte muy importante. ¿Cuál sería la reacción óptica de bacterias, hongos para una mejor descomposición de los nutrientes con ayuda de estos ácidos úmicos y fúlvicos y bajar la temperatura? Esa es la primera pregunta. Entonces, ¿cuál sería la relación óptima de bacterias y hongos para una mejor descomposición de nutrientes y ayuda en estos ácidos y ayuda de estos ácidos úmicos y fúlvicos? Ok, en Rosas lo que hemos nosotros manejado son aplicaciones de 6 a 8 litros por hectárea de una concentración de 1 por 10 a la 9, ¿ok? Unidades formadoras de colonia por ml de producto. Entonces, esas son aplicaciones mensuales y esa es la proporción que hemos manejado. De bacterias están en 1 litro de 1 por 10 a la 13 unidades formadoras por ml y eso es lo que hemos trabajado, ¿ok? Ahora, saber o seguir el rastro, qué es lo que pasa en el suelo, te mentiría si es que sé la respuesta. Ahorita con estas técnicas de ADN quisiéramos entender qué es lo que pasa después con estos benéficos o qué es lo que sucede con la interacción con los otros. Como te mostré, por ejemplo, de Trichoderma, habían no sé cuántas, unas 15 cepas. ¿Qué es lo que pasa con esas cepas? Benéficas se encuentran ahí cuando pones una cepa extra comercial y cuál es la interacción con el resto, ¿cierto? Entonces, nosotros por experiencia sabemos que esas proporciones que te mencioné son las que hemos trabajado y integración con ácidos úmicos y fúlvicos, pero de ahí saber qué pasa después con el rastreo, ese es algo que nos, una tarea que nos toca por conocer o por descubrir. Y bajar la temperatura del invernadero podrá tener, va a bajar la temperatura del suelo. ¿Cómo afecta esta baja temperatura en los organismos? ¿Lo impactaría? Sí. O sea, sí vamos a bajar la actividad en general de todos los microorganismos y de la planta en sí, ¿correcto? Pero esa es la función. Al final, lo que queremos es que el metabolismo baje y extender el ciclo de cultivo. No queremos, por ejemplo, que los microorganismos trabajen a la misma eficiencia y solubilizando los nutrientes y luego la planta no los necesita. Queremos que todo vaya acorde con lo mismo, ¿cierto? O sea, que los microorganismos, las plantas, vaya dilatándose ese efecto para poder bajar el ritmo metabólico. Esa es la idea de los dos, ¿ok? Ok, yo creo que he cubierto algunas. No sé si se me escapa. Sí, Ah, de hecho. baja, aquí hay una. Por ejemplo, bajando la temperatura y la humedad, le hacemos creer a la planta que va a invernar. En una forma, sí, podría bajar. O sea, yo lo que he visto es como si por supuesto, entramos en una transición de invierno a verano o de verano a invierno, ¿no es cierto? Esas transiciones son fuertes y dramáticas. Ahora, lo que yo digo es bajar la temperatura usando estas estrategias o evaluar estas estrategias, pero en época de verano. Entonces, obtendríamos el beneficio de lo que pasa ahorita en invierno. Okay, donde se baja la temperatura en los invernaderos, se extienden los ciclos y el crecimiento es pausado. Bueno, si ya se reactivan los mercados, por supuesto estaríamos queriendo más bien acelerar eso. Pero sí, o sea, vamos a no a invernar, porque al final invernar se defoliaría esa. Recuerda que la rosa es una planta de cuatro estaciones que si piensa que va a invernar, básicamente va a perder las hojas y eso no queremos tampoco. Queremos tener un efecto como de invierno en el verano. ¿Okay? ¿Qué más? Inactivar sustratos. A ver. Para activar microorganismos en sustratos como fibra de coco es necesario cambiar la forma de inoculación. Ahí sí tendríamos que ver qué forma se está inoculando.
Por supuesto, la fibra de coco es un sustrato interesante para anclar microorganismos muy diferente a, por ejemplo, la cascarilla de arroz o otras como el cascajo, etcétera. Entonces, ahí se puede hacer de manera líquida, sin problema. Y también ahora hay microorganismos en forma sólida, ¿no? Entonces, hay, por ejemplo, un microorganismo anclado a ácido húmico, también es otra de las opciones que se puede mezclar en la misma proporción de la fibra de coco. ¿Okay? María José, yo creo que he cubierto la mayoría. Sí, sí, Antonio, muchísimas gracias. Creo que la mayoría de preguntas Aló, han sido María José. Resueltas. Hola, ¿me escuchas, Antonio? Hola. Aló, Antonio, ¿me escucha? Hola. Creo que terminamos. Ahí, ¿sí me escucha? Entonces, hola. Bueno, si tienen alguna otra inquietud, pregunta, ahí está mi correo. Con gusto lo podemos, ayudar y apoyar. Y esperando que esto pase, ¿no es cierto? Esta transición, esta crisis a todos nos ha afectado. A mí me duele mucho que esté pasando esto todo en el mundo, pero también es muy lamentable. Yo trabajo mucho con el sector floricultor. Como les digo, soy muy apegado. Yo fui floricultor algún rato, algún tiempo antes de ir a estudiar en Holanda, y sí me afecta ver la situación y la transición durante estas semanas. ¿Okay? Esperando que todo sea optimista para salir. Ojalá que algo de estas estrategias que les he comentado les ayude. Y muchas gracias, Expo Flores, nuevamente por invitarme. Listo, María José. Muchísimas gracias, Antonio. Estás sin micrófono, creo. No, sí estoy. No. Hola. ¿Me escucha? No. No. Hola. No. Hola. Ya se te fue. Bueno. Entonces, chao. Gracias, muchísimas, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias.